somos un trío, somos el eu e sobre todo chelo, non? O que eu canto, o que eu falo, é ela quen fala a través de min, e a súa familia, e a xente que estivo implicada na historia que contamos, non? É un formato extraño de concerto documental que surde de querer darlle voz a ela, a que ela conte a súa historia, non? Eso é o que entronca non co das silenciadas, pois é que non sigan sendo silenciadas. Bueno, isto viene un pouco del trabajo con a música e con el sonido a la hora de emitir e producir sonido e escuchar sonido, non? Ves, por ejemplo estos sonidos, ¿no? Tú estos sonidos los escuchas y vienen y van. El marco de la puerta, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Hay que ponerse en el marco de la puerta donde exista, digamos, el riesgo, ¿no? A mí personalmente me gusta, no sé si se ve, no tocar desde aquí. Me gusta tocar desde aquí. Tiene mucho más interés para mí tocar desde que se puede caer, ¿sabes? Entonces hace que ese momento sea único. Incidiendo en eso que decía Luis de tocar ahí no borde, no sitio no que aún se puede caer, todo este proyecto surge un poco de ahí, porque somos conscientes de que un poco violenta son a nivel sonora la propuesta, pero esa violencia, esa desnudez de ser solo batería y voz, es un poco a conciencia y a propósito para transmitir también a violencia que hay en esta historia, ¿no? Si no fuera por tener un compañero como él, no podría haber desenrolado este recital, porque aparte da batería y do ritmo, pues también él incluye en su música cualquier tipo de sonido que en este caso sirve como ambientación sonora o documental. Yo la primera vez que escuché a Pilo dije, yo quiero trabajar con este señor por su implicación, por su coraje, por su fuerza y por su manera de sentir desde adentro. ¿Dónde te vas? Eu vou, compañero. Se a lúa vas, eu vou a lúa. Se ao monte vas, eu vou ao monte.
sé contigo. Eu non quería esta vida, que xa non é vida, é un castigo. Pode a morte, compañeiro. Non me levache contigo. Pode a morte, compañeiro. Que me levache contigo. Coche a morte, compañero. Empezado una nueva generación y un nuevo movimiento y un nuevo espíritu en el cual de repente se empieza a hablar y hay un local aquí en este sitio que se llama Arca de Noé que, bueno, que la gente habla de ello y dice has tocado allí, ayer tocaste allí, has... Entonces, bueno, sí, sí. Agora, ademais, coas redes sociais, estas cousas, un entera se ve. Que ben nos trataron na de Noé, tal e cual, non? A verdad que é un placer. Este sitio tiene moi buena onda.